Las derivadas sirven para dibujar funciones. ¿Por qué? Porque la derivada me da información sobre cuándo una función crece y decrece. Yo sé que si la derivada de una función en un punto es mayor que cero, la función crece. Y si es menor que cero, decrece. Y además sé que si es cero, es un máximo o un mínimo. ¿Vale? Entonces, cuando tú tienes que dibujar una función polinómica, lo primero que yo hago es calcular los límites cuando x tiende a más infinito y x tiende a más infinito. Tú miras, pero esto que tengo la derivada, espérate. Más infinito y menos infinito. Y ahora viene lo bonito. Tú haces la derivada. Esto te va a hinchar a hacerlo también. La derivada sería 3x cuadrado menos 6x. ¿Vale? Y ahora lo que hay que hacer es estudiar el signo de la derivada. ¿Cuándo crece? ¿Cuándo decrece? O sea, ¿cuándo es positiva? ¿Que crece? Y para estudiar el signo de una función, lo que se hace es igual a la 0. Y resolverlo. Eso me da dos puntos donde la derivada vale cero. Pues esos dos puntos son máximo o mínimo. ¿Cómo estudio el signo? Pues me cojo un número de cada trozo. ¿Vale? Y sustituyo el número, esto me lo vas a preguntar 20 veces hasta septiembre. ¿Dónde sustituyo? ¿En la función o en la derivada? ¡En la derivada! ¡Cojones! Cuando me lo pregunte, antes de que me lo pregunte, te vas a reír. Vas a decir, me lo dijo. Pero me lo vas a preguntar. F' de menos 1, sustituyo aquí y me queda 3 más 6, 9. En el 1, F' de 1. Cuando es positiva, la función es creciente. Cuando es negativa, es decreciente. Y cuando es positiva, es creciente. Entonces aquí tiene un máximo y aquí tiene un mínimo. Entonces dibujar la función es muy fácil. Porque con hacerte una tablita con el máximo y el mínimo y sustituirlo ahora para hacer la tabla en la función 0, 4. Y 2, 0. Yo tengo información más que suficiente para dibujarla.
0,4 es un máximo. Si es un máximo, yo hago así. Y 2,0 es un mínimo. Si es un mínimo, hago así. Y sabiendo que en menos infinito tiende a menos infinito, y en más infinito tiende a más infinito. Las derivadas que te ponen para dibujar funciones suelen ser fáciles, ¿vale? Y las polinómicas son fáciles. Te mandé allá a hacer derivadas.